Hola gente, un par de noticias para comentar hoy. La primera, por supuesto, es el mayúsculo relajo que la dictadura ha hecho de la vacunación contra el COVID-19. Y es que uno que sí usa la lógica y no había pendejado por los monólogos de párvulo pasados por veneno de la primera dictadora, se pregunta, si el gobierno tiene lugares grandes y seguros para hacer campañas de vacunación, los medios para organizarlas y difundirlas, ¿por qué pepinos no lo hacen? Pues porque al parecer, su plan más que vacunar es exterminar a la gente. Las aglomeraciones de nicas que se han formado tratando desesperadamente de vacunarse son más tupidas que el nuevo peluquín de Laureano. Y la gente permanece en esas condiciones hasta por más de 12 horas bajo sol, lluvia, viento y polvo para que luego salga alguien del MINSA a decirles que se acabaron las dosis y que en otra pasadita será. La indolencia, la irresponsabilidad, la estupidez de este proceso es fruto de la mente más limitada a este universo o de la más perversa. Es como que quisieran que mucha más gente que la barbaridad que ya están contagiados, agonizando o muerta, se pegara de la peste. Y eso sonaría exageración, pero recordemos que hablamos de criminales de lesa humanidad, así que me temo que no lo es. Ortega y Murillo tienen como 70.000 hijos e hijas, sin contar todas las mueras, yernos y nietos. ¿A cuántos de ellos han visto ustedes en esas filas? Los argolludos ya están vacunados. Y les aseguro que no lo hicieron en medio de una orgía de fluidos corporales como las que obligan al pueblo en esas interminables colas. Además de su familia, hay otro grupo que también les preocupa la dictadura. Y acá viene la segunda noticia. El CDC del Carmen mandó prohibir aglomeraciones a sus zancudos en la campaña electoral. ¿Pero para qué? Si los partidos zancudos no llenan ni un comedor de cuatro piezas. Probablemente para advertirles a estos no irse a otras aglomeraciones, como las que se hacen para tratar de vacunarse. No vaya a ser que ellos se peguen porque los necesita vivos, por lo menos hasta el 7 de noviembre, para que reconozcan la supuesta victoria del comandante en la mega payasada que quieren vendernos como elecciones. ¡Ja! Demasiado soportamos los nicas. Y así nos va. Cuídese usted y los suyos, porque la gente con más de dos dedos de frente y capacidad de indignación son las que pueden cambiar esta realidad que solo conviene a los asesinos de la patria. ¡Viva Nicaragua Libre! Que no van a confiscar las ideas, no van a confiscar el periodismo nunca. Asaltaron nuestra redacción dos veces, nos confiscaron de forma ilegal, nos sacaron de la televisión abierta en el canal 12 y en el sistema de cable, y ahora han prohibido la difusión de Confidencial Radio en Radio Corporación. Pero aquí estamos, haciendo periodismo, investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar. Y vamos a seguir contando la verdad en internet y a través de todas las redes sociales. Estas redes sociales no se pueden censurar. Así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo. Confidencial Nica en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique. Se evitan los zarpazos de la censura. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura. Tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Démonos la oportunidad de darle una mano a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades. Tu respaldo Confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad. Los que no están suscritos, les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad, para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república.